Bienvenidos motoloqueros a un nuevo video en este canal. Traemos otra vez un review de una motocicleta que en lo personal me encanta. Bajaj la cataloga dentro de una motocicleta tipo crucero. En lo personal creo yo que pues, sí es crucero, pero se presta más a lo custom, porque es como un lienzo en el cual tú le puedes modificar varias cositas y la verdad es que dejar una moto a tu gusto bastante, bastante buena. Pero bueno, seguramente esta motocicleta ya la conoces y se te va a hacer muy, muy, muy familiar. Pues es de un amigo, ¿qué digo amigo? Un hermano de barrio, los dos somos de Nesa. Y la verdad es que estoy bastante feliz de tenerlo por fin en el canal. No se había podido dar la cita, pero sin más preámbulo, les presento a Jacubuntu Motologs. Tenemos aquí a Jacu Motoloqueros, por fin nos prestas tu motocicleta, hermano, muchísimo gusto. Y bueno, a ver, pues platícanos de ella, ¿cuánto tiempo llevas con esta motocicleta? Una Avenger 220, tengo entendido. Pues como tal, el modelo es Avenger de la marca Bajaj, no es Pulsar como muchos creen, siempre sí. Dicen, traes una Pulsar, ¿no? No, es Pulsar. No. La cilindrada pues, son 220 y llevo 4 años ya con ella, el modelo 2015, nuevecita, la sacamos de agencia. 4 años con la misma motocicleta, por lo personal me sorprende bastante porque tengo entendido que el tiempo de vida de una moto con un piloto ronda los 2 años, 3 a lo mucho. Pero 4 años quiere decir que no te ha dejado tirado, ¿o sí? Pues solamente una vez que el selector de velocidades se rompió y me dejó tirado, y eso porque no engranaba la velocidad, no porque ya no prendiera ni nada. Entonces, como estaba solo, estaba lejos, lo medité y pura primera me lo traje. Y sin problema. O sea que pues se puede decir que sí se descompuso, pero nunca me dejó tirado. Perfecto, pues vamos a los 5 puntos que nos interesa conocer. Primero, costos. ¿Es una moto costosa de mantener, costosa de sobrellevar en el día a día? En cuanto a costo, no. Para el hecho de su mantenimiento, no. Lo difícil es encontrar las refacciones, nada más. Rendimiento de combustible. Por tanque, al inicio, cuando estaba nuevecita, me daba por tanque aproximadamente 350 kilómetros. Ahorita ya me anda dando aproximadamente unos 20 kilómetros por litro. Bueno, tras 4 años de servicio, ya la moto empieza a presentar ciertos cambios. Otro punto que nos interesa conocer, Jacu, suspensiones. Veo que aquí tiene unos amortiguadores bastante grandes, pero no sé, parecieran algo rígidos, y enfrente unas barras muy delgaditas. Pero tú, en el día a día, ¿cómo la sientes? La suspensión delantera, la verdad, muy, muy estable, muy flojita. La trasera, a pesar de que pareciera que está muy rígida, la verdad es que sí, con pasajero. Solito la disfruto muchísimo, pero con pasajero también se comporta bastante bien. O sea, no es no como se sienta que, ni se bajonea. Ni se bajonea tanto. Otro punto bastante importante que va de la mano con otro punto que nos interesa. Veo que traes llantas MRF en ambos lados. Y adelante traes un freno de disco y detrás un freno de tambor. ¿Cómo ha sido su desempeño? ¿Son las llantas que has traído de agencia? Las llantas de agencia. Fíjate que muchísimas veces me han dicho que salen mal, que no tienen agarre, adherencia, sí, todo lo que se comenta. Pero a mí la verdad es que nunca me ha pasado nada. Solamente en esos 4 años, una vez se me ha ponchado la llanta de atrás. La he manejado en lluvia, en terracería, en lodo, en todo, y se han comportado bastante bien. La cuestión del freno, el freno delantero, pues se comporta muy, muy, muy bien. El tambor de atrás, pues a veces muchos dicen que no debería ya de ser, ¿no? Que se use freno de tambor. Puede ser un punto un poquito negativo, pero la distancia que tiene del tambor es lo que le ayuda. Ahora estoy viendo que traes rines con rayos. En lo personal creo que eso te ayuda muchísimo en el día a día, ¿no? En bachecitos, topecitos, que el golpe. ¿Cómo lo sientes? ¿Te ha dado problemas? La ventaja con los rayos y con la cámara es que, pues, por ejemplo, ya se me hubiera bajado el aire, ¿no? Me hubiera quedado tirado, etcétera. Entonces, sin embargo, llevo casi un mes así. La ventaja también de los rayos, pues, es que cualquier cosita, hasta con el de las bicis, ¿no? Exacto, es la ventaja. Los ajusta, lo vuelve a alinear y ya quedó perfecto. Y vámonos adelante. Otro punto que nos interesa conocer es el tema de iluminación. Para la noche, ¿cómo lo has sentido? ¿Le has cambiado el farito? ¿Traes el de agencia? Sí, le cambié el faro. El que trae de agencia, la verdad es que alumbra lo esencial. Pero como yo sí la he usado para salir, decidí cambiarle el faro. Ahorita trae un hiperled. Y aparte le coloqué una barra de LED. Digo, ese tema ha sido muy cambiante en todo el tiempo, ¿no? Un amigo me vendió un faro de un avión. Por ahí lo conseguimos. Y alumbraba súper, súper, súper. Pero la batería se desgastaba así. Pues, Jacu, creo yo que ya no hay más dudas al respecto. Son puntos que en la mayoría queremos conocer.
conocer de la motocicleta. Muchos se dejan ir por la velocidad máxima de la motocicleta. Sienten que eso es como el punto decisivo para escoger una moto. Esta Avenger 220 entiendo que es una velocidad promedio. No es ni tan alta ni tan bajita. O sea, te da una velocidad constante. ¿Cuánto has alcanzado normalmente así con el motor ya sacando el pistón y todo eso? Top speed, como decimos, son 135 yo en mi moto. Y midiéndolo con el velocímetro, perdón, y con las aplicaciones, ya sabes, ¿no? De GPS, ¿no? 135 ha sido lo máximo. Exacto, lo mismo considero, motoloqueros. Si ustedes buscan una moto que les dé velocidad, pues vayan por una moto de velocidad que les asegura 200 kilómetros por hora, porque seguramente son pilotos MotoGP. En nuestro caso, muy personal, también me incluyo, prefiero ir disfrutando el camino que ir hecho la madre y que en algún momento pudiera pasarnos algo en el camino. Sí, es como todo, a veces dan ganas de meterle. Sí, no se niega. Y pues en ratitos ya checas qué tanto poder tiene tu máquina, ¿no? Pero la mayoría del tiempo, pues uno trata de ir a disfrutar, ¿no? Pues, motoloqueros, vamos a una parte muy importante y una parte que disfruto mucho, hermano, la prueba de manejo. No. Vamos a probar esta nena que ya tenía ganas de subirme. Pues vámonos a la prueba de manejo y al final les dejamos la ficha técnica de este modelo y de este año, porque tengo entendido que con el último modelo ya hubo algunos cambios bastante importantes. Pues bueno, vámonos a la prueba de manejo, motoloqueros. Y bueno, motoloqueros, ya estamos a bordo de esta Avenger 220. La verdad es que es una moto que me gusta mucho el tipo de asiento y de cómo llevas la motocicleta en el día a día, y se siente muy muy cómoda. Escogimos un camino ahora sí bastante más larguito aquí en mi barrio, porque pues sí quiero probarla bien esta motocicleta en un día. Es una moto que se presta 100% para ciudad, motoloqueros. No es una moto que está hecha del todo para ir rápido. Es una moto que te brinda seguridad, una buena velocidad y mucha comodidad. Es una moto para disfrutar del viaje. De primera mano, ¿qué les digo? Retrovisores, a mi parecer, son bastante grandes. En este caso, Haku los acomoda de manera vertical. Pues eso es más por gusto y demás, no es tanto porque así venga de agencia. Es una moto bastante cómoda, que tiene buena velocidad, se siente un torque muy fuerte. A pesar de que la motocicleta aún es carburada, se siente bastante, bastante fuerte. Como pueden ver, se maneja bastante sencillo. Le damos curvita, curvita. Y la moto se siente muy bien. Vamos a intentar hacer aquí unos rebases. En cuanto a velocidad y arranque, la moto se presta, ¿eh? O sea, no es una velocidad pequeñita. Se agarra muy buena velocidad. Oye, Haku, tienes una moto muy endemoniada, ¿eh? Para hacer el tamaño de motor de 220, es una moto que tiene bastante power. Vámonos a esquivar por aquí, porque de este lado se llena mucho de carritos. Mira, aquí tenemos otros bachecitos que no se sienten. O sea, todas esas imperfecciones no las siento, de verdad. Los amortiguadores hacen muy buen trabajo. ¿Qué tenemos en cuanto a los posapiés? Están bastante bien posicionados. No los siento nada adelantados. Bueno, también tomen en cuenta que yo mido 1.80. Entonces sí me quedan bastante bien, bastante cómodos. Pero para ustedes puede, obviamente, pues quedarles más cortos o más largos. No lo sabemos. Vámonos de este lado. Les digo, la moto se tiende bastante, bastante fuerte. Rápidamente analizamos instrumentos de este modelo. Tenemos un velocímetro analógico que en este caso está desactivado porque a Haku no le gusta estar viendo su velocidad, porque puede ir a 300 y no le gusta ver que está faltando al reglamento. Tenemos un indicador, un odómetro obviamente, y un indicador, un trip nada más, igual analógico. En este caso, Haku le ha acomodado muchas cositas, entre ellos las luces LED que ya pudieron ver, que a mi gusto está bastante padre, porque en la nochecita hace falta una buena iluminación. Para rebases está bastante sencillo, no le cuesta trabajo a la motocicleta rebasar, no le cuesta nada de trabajo. En la parte del tanque que tenemos un indicador de gasolina, tenemos el indicador de la neutral, el indicador de las altas, el indicador de velocidades y un pequeño indicador que, si no me equivoco, es el indicador del check engine. De puño de izquierdo que tenemos el indicador de luces altas y bajas, tenemos el indicador de direccionales izquierda y derecha, el clutch obviamente y el claxon. En el puño derecho que tenemos, obviamente, pues el freno delantero con su respectivo cilindro, el cortador de marcha, tenemos obviamente el indicador de luces de presencia, luces de circulación, y tenemos obviamente el iniciador de marcha. Vamos a probar aquí los frenos, a ver qué onda. Son frenos muy buenos, son frenos firmados por Vibre, hay que recordar muy bien eso.
Y vamos a ver si podemos probar el delantero. Muy bien, se siente bastante bien. Veamos si la moto se llega a patinar un poco, no lo sé. No, muy poco, la verdad. La verdad es que el freno actúa bastante decente, no es intrusivo, por lo tanto te deja frenar tranquilamente. Filtrado, obviamente estamos ante un filtrado muy, muy sencillo. No hay mayor problema en cuanto al filtrado. Aquí volvemos a tener más pruebas de pavimento. El ángulo de giro es bastante cerrado, está muy, muy cerradito, lo cual nos permite una amplia curva, no nos dio mayor problema. El pedal de velocidades tiene para poner y quitar velocidades, eso es muy cómodo en un viaje, se agradece bastante la comodidad que te pudiera brindar la motocicleta. ¿Qué tenemos? Tenemos un radiador de aceite, que es algo que le ayuda mucho a esta motocicleta a mantener los niveles de temperatura bastante, bastante bajos. Vamos a ver qué tal jala la motocicleta ahorita en un verde. Me comenta Haku que tiene un problema de carburación, entonces la moto como que se medio jalonea al principio, pero de ahí en fuera sigue jalando sin problema. Asiento, súper cómodo, que les digo, está comodísimo el asiento. Y suspensión también. Me gustó bastante cómo se siente, no es agresivo, te entrega la potencia poco a poco. Al menos este modelo de la Avenger 220, que creo que fue uno de los más vendidos, se sintió bastante, bastante bien. Ahora sí, no te lo quieras, pues no queda más que Haku. Muchísimas, muchísimas gracias, hermano, por prestarme tu motocicleta. Es una moto increíble que me ha dejado fascinado. Espero que te dure muchos, muchos más años a ti, porque la verdad es que tú sí le sacas el provecho en el día a día, pero cañón, ¿eh? Haku, muchísimas gracias nuevamente, hermano. Ya pasen a su canal, suscríbanse, vean sus videos, vean sus rodadas que ha tenido en todos estos días, todos estos años, y espero que les guste su contenido y pues le dejen ahí la suscripción. Ya saben que se agradece mucho una suscripción. Y bueno, motoloqueros, la ficha técnica de esta Avenger 2015, que hay que recalcar muy bien en el año, es que tenemos un motor de 4 tiempos con un solo árbol de levas a la cabeza, enfriado por aire y con radiador de aceite. Estamos hablando de una cilindrada de 219 centímetros cúbicos, una potencia máxima de casi 19 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto. En este caso tenemos un sistema de carburador, tenemos una transmisión de 5 velocidades, un encendido electrónico y un torque máximo de 17.5 newtons metro a 7000 revoluciones por minuto. En la parte delantera tenemos una telescópica hidráulica habitual de 130 milímetros y en la parte de atrás tenemos dos amortiguadores hidroneumáticos de 90 milímetros y con un ajuste de 5 niveles. La parte delantera es un disco hidráulico de 260 milímetros de diámetro, firmados por Vibre, y en la parte de atrás tenemos un tambor con una expansión mecánica de 130 milímetros de diámetro. Un sistema de frenos que si bien es antiguo, aún es bueno y se defiende. En cuanto a llantas delanteras, tenemos delante una 90-90-17, mientras en la parte de atrás tenemos una 120-90-15. El tanque de combustible es para 14 litros y te incluye una reserva de 3 litros y medio, algo que se agradece bastante. En cuanto al asiento, tenemos 169 milímetros de altura al asiento, que en lo personal, que mido 1.80, es bastante cómoda y seguramente si mides hasta 1.50 va a quedar súper bien. Y bueno, motoroqueros, ya probamos esta nena. La verdad es que es una motocicleta que me encantó. En el video, pues obviamente les comento todo lo que pienso de esta motocicleta. Haku, muchísimas gracias, hermano, por prestarme tu motocicleta. Espero que sigas viniendo al canal. Creo que hay mucho potencial en esta moto y en general en las rodadas que espero ya unirme. Mi moto todavía no llega del taller, güey. Pero pronto. Pero en cuanto pueda, me voy con ustedes a una rodada. Tengo ganas de visitar Cholula. Quiero ir a echarme el tour del shot. Creo que va a ser como la primera rodada del canal que vamos a hacer. Sí. Pero pues ya les estaré comentando. Haku, tus redes, hermano, por favor, coméntanos dónde te podemos encontrar en YouTube, Facebook, Instagram, todo lo que manejes. Pues todas las redes, habidas y por haber. Jacubuntu Motovlogs, así me encuentran, Facebook, Instagram y el canal de YouTube, aquí también, Jacubuntu Motovlogs. Videos ahí acerca de la vida biker, ¿no? Del estilo de vida biker. Ahí está. Ah, porque cabe mencionar que Haku pertenece, es presidente, si no me equivoco, sí, de su propio motoclub. Entonces, la verdad es que nos trae muchas historias en su canal que día a día podemos ir conociendo. Y algunos dos que tres reviews, ¿verdad? De sí, motos también, muy, ¿no? Muy especiales. Que se prestan por ahí. Que les voy a dejar un review que me gustó mucho, que es de una Indian. Es una motocicleta enorme.
se los voy a dejar aquí en una tarjetita en el video. Así que sin más, pues pasen a su canal, en su último video coméntenle, muchas gracias por prestarme el Avenger. Y pues nos estamos viendo en un siguiente video, motoloqueros. Bye, bye.